Qué lindo se ve hoy día, la gente reunida, reclamando los derechos que hace tiempo están perdidas. Y para adelante es para allá, no daremos la vencida. El 12 de febrero se realizó en Tarazá, Antioquia, el primer foro de cultivadores de hoja de coca del Nudo del Paramillo. Cocaleros del norte y Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba iniciaron un proceso de diálogo con el gobierno para concertar problemáticas como sustitución y erradicación de cultivos en la zona del Parque Nacional Natural Nudo del Paramillo y su zona de amortiguación. Pues en este territorio casi todas las familias cultivan la hoja de coca, porque se ha convertido en su único sustento y se ha desplazado la agricultura hasta casi anularla. Yo llegué a esto, a recurrir a ella, es porque los productos agrícolas no me costaban nada. Yo antes me dedicaba a la agricultura, pero no me costaban poca cosa. El transporte muy lejos y todo se me quedaba en el transporte. Yo iba a hacer el mercado y no me alcanzaba nada. O sea, todo se me quedaba en el viaje y todo. Entonces, a raíz de eso fue que procedí a sembrar la coca. Ya de ahí, ya yo vi que me quedaba más recursos, ¿ya? Y entonces, por supuesto, esto es una ayuda muy grande para nosotras, las madres solteras, que nos ayude a sacar adelante una familia. Pues nosotros pensamos, pues, y le pedimos al poder que nos legalice nuestras tierras, porque si nosotros, la garantía de nosotros es tener acceso a la tierra. Si ellos no nos dan garantía, acceso a la tierra, nosotros no podemos, no contamos con un terreno propio. Nosotros queremos contar con un terreno propio para nosotros así poder ejercer nuestra labor. La erradicación es tal vez la mayor preocupación para los campesinos, porque se está realizando sin que el gobierno recoja una propuesta de sustitución verdadera. Como respuesta, las comunidades han optado por crear comités anti-erradicación que detengan el accionar violento de la fuerza pública encargada de erradicar los cultivos. Primero que todo, los comités anti-erradicación nacen de una iniciativa de los campesinos de defendernos ante la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Pero más allá de eso, los comités tienen políticamente su sentido. Y es que los cultivadores de hoja de coca se organicen y asimismo le den una discusión al tema de la coca, cómo sustituir la coca y a cómo buscar alternativas, pues, para vivir y para hacer, pues, un plan integral que conlleve a una sustitución gradual de los cultivos de uso ilícito y concertada. Bueno, de acuerdo a la erradicación, es algo que nos hemos puesto de acuerdo y nos ha salido como positivo hasta el momento, que hemos llegado a un acuerdo de apoyar a los hombres, ¿ya? Como mujeres, tener nuestro derecho de tener nuestras propias decisiones como mujeres que somos y optar y apoyarlo de acuerdo a este proceso como es la erradicación, que no solo se habla de los hombres, que son los del... No, sino nosotras las mujeres, porque nosotras mujeres también cultivamos la coca. También desde los comités antierradicación se está impulsando el tema de la creación de zonas de reservas campesinas como único mecanismo de acceder a las tierras, pues, que tiene el Estado colombiano como en ley segunda. Se ha hecho en el Nudo del Paramillo también varios encuentros entre los comités donde fijan políticas públicas y miran cómo hacer para que esas políticas públicas lleguen a los territorios como tal. O sea, que el comité no ha sido simplemente el de evitar la erradicación, sino el también de hacer propuestas que le puedan dar solución al problema de los cultivos de uso ilícito. El gobierno tiene la solución, las comunidades, todas las comunidades de San Jorge, estamos organizados, nos estamos organizando, cada día más nos estamos preparando para buscarle solución a nuestras vidas, al futuro de nuestros hijos. Salir a las marchas, salir a los foros, esto no nos queda fácil, esto es un sacrificio que nosotros hacemos, ¿ya? Entre dejar a las mamás y dejar a estos niños, como yo que tengo en mi caso, que tengo mis niños pequeños, me toca dejarlos y salir porque me toca, eso es un deber que nos toca para apoyar a esto. En el sur de Córdoba y en Nuevo Paramillo hace alrededor de 2 años que no erradica el gobierno nacional. Y no erradica porque los campesinos se le han parado a los erradicadores y no los han dejado erradicar en la zona. Entonces los comités funcionan, tienen un funcionamiento como una organización política, que tienen también unas reuniones internas, tienen también unas reuniones
con una asamblea de coqueros donde determinan qué hacer frente a una erradicación, qué hacer para sostener la organización como tal. Si llegamos a los acuerdos, a donde el gobierno garantice a nosotros que nosotros sí podemos erradicar, sí lo podemos hacer, porque nosotros los campesinos, como le digo, nosotros no la trabajamos porque queremos, nosotros la trabajamos porque estamos obligados de trabajarla, porque no tenemos otra salida, no hay otra alternativa y por eso lo hacemos. O sea, por lo menos nosotros no queremos vivir de la coca, pero si es que nos toca, nos obliga la situación a llegar a estos términos. Ha servido para que los campesinos aterricemos sobre el tema de cómo sustituir y no puedes pedir cosas que no se puedan cumplir. Por ejemplo, ¿qué está pensando el campesino últimamente? Que al menos se haga una cadena de distribución, una cadena de comercialización para los productos agrícolas y que incluso los proyectos productivos y demás que se vayan a ejecutar en la zona sean proyectos que vayan con los usos ancestrales que ellos le están dando a las tierras, como por ejemplo, campesinos sembrar arroz, sembrar maíz, sembrar demás, solamente que el Estado colombiano corresponda a tener una cadena de comercialización que garantice pues, un sustento económico para los campesinos. Es lo que se ha estado pensando y aterrizando la propuesta. Las comunidades proponen hacer una caracterización general de los cultivadores de hoja de coca y sus cultivos, crear una zona de reserva campesina en la zona de amortiguación del parque y que las leyes ambientales y económicas que se hacen dentro del parque estén de acuerdo a las realidades y necesidades del territorio y sus habitantes, al tiempo que las comunidades se comprometen a hacer control social para contener la extensión de siembra de cultivos y la llegada de foráneos al territorio.